Bienvenidos a Paper Mario. En el capítulo pasado vencimos a un super duper blooper y dejamos huérfanos a sus hijos. No, Mario, también los matamos. ¡Yay! En el capítulo de hoy vamos a farmear a Quizmo. La verdad. Para adelantar todo eso. Así que, montaje. ¿Qué le gusta al Gourmet Guy? ¡Le gustan los pasteles! ¿Quién es el segundo acompañante que se unió a tu equipo? ¡Cooper! ¿Quién intentó robar las monedas de ti en el desierto? ¡Los bandidos! ¿Cuál es el nombre del Star Spirit que puede usar Star Storm? ¡Collar! ¿Qué está direccionado a tus compañeros que te envían a la oficina postal? ¿Cartas? ¿Cuál de las siguientes construcciones no está en Toadhole? La casa del alcalde. ¿Qué tipo de libro tiró el Gourmet Guy? Un libro de cocina. Pregunta, ¿quién soy yo? Chacuismo. Pregunta, ¿dónde me encuentras? En ciudad de Sibilla. Pueblito Sibilla. ¿Cuál es el nombre de la planta que crece en la jungla de Jade y que sopla por estrella? Trompeto. ¿De qué color fue el líder de la... de los Villa Yoshi? Es verde, pero gordo. ¿Cuál es el nombre del hombre que es líder que le dice la fortuna a los de Toadhole? Se llama Merlon. ¿Cuántos colores de Yoshis viste en la Yoshi Village? Voy a decir que 6. ¿Cómo los Yoshi Kids en Yoshi Village describen a Sushi? Es vos. ¿Qué construcción está cruzando de la oficina postal de Toadhole? La casa de Merlon, ¿no? ¡Correcto! ¡Felicitaciones! ¡Aquí te va tu Starbiz! ¡Bien! Y con esto llevamos 52 preguntas de Quizmo de las 64 que hay en el juego. Es decir, nos quedan 12. Así que ya estoy más que bien con las preguntas de Quizmo. ¡Yay! Ahora vamos al Cerro de la Estrella a comprar cosas con los Star Piece que hemos farmeado. Perfecto. Soy el famoso Merlo del Cerro de la Estrella. Bien, ok. Vamos a cambiar las caras. Happy Rain. Baja el ataque de Mario en 1, pero recupera un HP por turno. Este, la verdad, no vale la pena. Usa 3 medallas. Pero pues, parte de la colección, supongo. Flower Finder. Este, incrementa la posibilidad de que encontremos flores después de una batalla. Y Heart Finder. 2 Star Piece. Después de derrotar a un enemigo, hace que más corazones aparezcan del usual. No, pues ya solo tengo para chill out. Me faltan bastantitas, ¿eh? O sea... Lo siento, Merlou, no fue para pegarte. Ahora vamos a casa de Luigi. Bueno, no es cierto, es la casa de Mario. Ok, medallas. Vamos muy bien en medallas. Star Pieces. Chéquense nada más. De las Star Pieces que hemos colectado, este, nos faltan poquitas. Nos faltan 50 de 160 que tiene el juego. Y llevamos la mitad, exactamente la mitad de recetas de Tasty. ¿Cuál es la otra mitad? No tengo ni puta idea, porque no las he anotado. Y yo estoy de, voy a verlo. Güey, llevamos 50 y tantos episodios y no lo he hecho. No lo voy a hacer. Lleva 52 preguntas de Quizmo. Dice que son 52, pero en realidad yo sé que son 64. Así que vamos muy bien. Cierto, aquí en la parte central de Toadhole, creo que no hemos colectado lo que hay aquí en la fuente. Así es, aquí encontramos otro Star Piece, perfecto. Y
De este lado hay una tubería. Yo les digo tubos así de tubos. Desde niño les he dicho tubos, así que les diré tubos. Y por acá, al fondo, encontramos un bloque para subir de rango. ¿A quién subimos de rango? Pues, si no más ni menos, que a nuestro super amigo y super útil, Gumbario. ¡Oh! Lo siento, Cooper, llegará tu super bloque pronto, espero. Bueno, supongo. Gumbario subió al ultra rango. ¡Perfecto! ¡Yay! Déjenme checar a quién hay que darle carta, porque también podemos hacer eso ahorita. Uy, tenemos tres cartas, ¿eh? El Frost y todo el mundo dice que es el Toad más listo de por aquí. ¿Ves? Usa lentes. Él siempre está feliz de compartir sus vastos conocimientos con la gente. A ver. Vamos a darle a Parvacari. Oh, saludos. ¿Tú eres Mario o no? Por supuesto, yo sabía quién tú eres. Yo soy el sabio Rusty. Un placer conocerte. Así que probablemente dime, yo amo los libros y leer al mismo tiempo. Oh, porque soy bueno leyendo y sé cosas que me de hechos interesantes. Cuando quieras visitarme, estaré feliz de compartir mi conocimiento contigo. ¡Oh, yo sé que tú eres Rusty! Tú eres Rusty, ¿correcto? Mi nombre es Parracar y yo entrego cartas. Yo creo que tengo una por aquí, para ti. Por aquí, para ti. Eso quise decir. Otra carta hecha, el trabajo de un cartero está hecho. Oh, ¿ahora qué puede ser? Excedente, esto excede lo extraño. Es de la isla Lavalava. Oh, sí, la cuestión de un... Oh, la pregunta de un niño curioso en mi mente demanda gracias a ti, Parracarry. Muchas gracias por tu entrega tan rápida. Yo usualmente no acepto preguntas, pero oh, bueno, viniendo de un niño, nosotros debemos educarlos a las generaciones más jóvenes. Cuando yo era niño, yo tenía una mente muy curiosa también y la sigo teniendo. Si estoy bien, lo voy a responder. Muchas gracias de nuevo por darme esta carta. Por favor, toma esto como gracias. Un Starpiece. Perfecto. Nos estamos inflando de Starpieces, ¿eh? Ahora tenemos que ir a la tienda de los bus. Ah, no es cierto. Hay una en la estación de trenes. Es verdad que había un gran y escalofriante, lanzaba fuego por su boca y parecía una flor. Era un monstruo por algún lado aquí en el Mushroom Kingdom. ¿Y tú lo venciste? Uy, ¿en serio lo hiciste? Ay, ¿cómo algo que se parece a una flor puede ser espantoso? La Wilde. ¿Acaso las flores de Minty están creciendo, se vuelven en monstruos escalofriantes algún día? Hoy eso no pasará, ¿o sí? Ay, tú eres Donzi, ¿verdad? Yo voy para acá y entrego cartas. Creo que tengo una para ti. Aquí. Otra carta está entregada. ¡Wow! Muchas gracias. Tú eres el viejo cartero más rápido. Por supuesto. Es de los Yoshi Kids y realmente son buenos amigos por correo. Él escribe cartas realmente largas y suena que quiere siempre tener diversión de por aquí y por allá. Es amigo del Fortnite. Yoshi suertudo. Nosotros deberíamos escribirle de nuevo. ¿Qué piensas sobre qué debes escribirle? No sé, pensemos por una carta. Por cierto, voy a pedirle un favor, señor Parracarry. ¿Puede entregar esto? Es una carta para mi tío, Frosty, en Starnborn Valley. Él es mi tío. Y él cuida de un montón de Star Kids.
parece que es un trabajo difícil y he tenido que atraparlos por ahí todo el tiempo. O al menos eso es lo que dicen las cartas que él me manda. Eso y unas fotos bastante perturbadoras. Como sea, yo escribí una carta. Para que su mente trabaje. Y me pidió unas fotos también. ¡Ay, no, Biomin! No hagas esos chistes. Yo sé que está muy lejos de aquí, pero realmente lo apreciaría. Una carta para Frosty en Starborn Valley. Perfecto. Ahora vamos con Igor. ¡Rayos! Les explico qué pasó. Le vendí una Koopa Leaf, pero como tendero. Y luego se disparó el diálogo de Parracarry y me quedé de... ¿Por qué este me...? Sí, le tengo que dar esta carta. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Una carta? Oh, bien. Qué raro. Esta orden de Ghosty Glotch. Todo bien alrededor. Está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Que acaso no pueden venir? Oh, bien. Mi lema es de un buco de bu para tú, para ti con una sonrisa. Toma esto por el problema. Un Star Piece. Perfecto. ¡Lo siento! Ok, chicos. Conseguí ahorita que fui a ver a Igor una manzana. Y también le robé. Bueno, no le robé, tuve que derrotar a Shy Guys por el Cake Mix. Y me dieron Star Points. Así que estoy a 2 Star Points de subir de nivel. Pero si le damos a Tasty un Cake Mix y una manzana, pues claramente nos dará un pie de manzana. Un pie de manzana horneado por Tasty. Recupera 5 de HP y 15 de FP. Bien. Es un 99% seguro de que esa receta no la tenía. Me voy a quedar aquí en el puerto porque dentro del Club 64 hay un misterio. ¡Yay! Que vamos a ver en el próximo capítulo de Paper Mario. Recuerden darle like a este video, suscribirse al canal y darle en la campanita. Yo soy Mr. Biomin. Los voy a ver en el siguiente clic.